As instalacións do Club Náutico e Deportivo de Ribeira acollían este mediodía o acto de presentación da 13ª edición da Regata Gadis, unha proba que despide a temporada alta de cruceiros na localidade. Na cita que terá lugar este próximo sábado, prevese unha participación próxima ás 20 embarcacións. O sea que ya llevamos 13 regatas e eu creo que hai que agradecerle a Gadis esta ayuda que hace por el deporte, en este caso por el deporte de la vela, a todos os niveles, porque en este caso es para esta regata crucero en aguas de la Ría da Arosa, pero esta última primavera se celebró aquí el Campeonato Gallego de Ótimis, donde participaron 120 niños y niñas de toda Galicia, y que fue un éxito además, y se celebró en este club, en aguas cercanas al club y a la playa de Coroso y de Isla de los Ratos. Y digo esto porque Gadis también ayudó a que eso fuese una realidad. El recorrido principal que tenemos previsto es salida desde las inmediaciones de aquí del puerto deportivo de Ribeira. Habrá una boya de desmarque si procede. Los barcos se dirigirán hacia la señal del Castro por babor. Los bajos de Esqueiro por babor, Rúa por babor y la baliza de Ter por babor. Y llegada aquí a las inmediaciones otra vez del puerto deportivo de Ribeira. Un ano máis a regata contará co patrocinio da empresa Gadis, que ven este tipo de probas un encaixe perfecto dentro da súa política de responsabilidade social, na que o deporte ocupa un lugar destacado. Nuestra colaboración con eventos deportivos de estas características, bueno, pues supone una de las bases de nuestro programa básico de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y una muestra más del apoyo en la sociedad en la que operamos, ¿no? Nos gusta de alguna manera, pues parte de lo que nos aporta la sociedad, pues poder redistribuirlo de esta manera, pues en las sociedades o en los pueblos y localidades en las que operamos, ¿no? A saída da regata está prevista para as 2 da tarde e o remate da competición ao redor das 7, xa nas instalacións do Náutico Ribeirense celebrarase a entrega de trofeos.